La circulación sanguínea es esencial para el buen funcionamiento del cuerpo humano, ya que garantiza el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a todas las células y tejidos. Sin una circulación eficiente, los órganos no pueden funcionar de manera óptima, lo que puede conducir a una variedad de problemas de salud, desde fatiga hasta enfermedades más graves, como la aterosclerosis o la enfermedad arterial periférica. Para mantener una circulación saludable, es importante llevar una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente y, en algunos casos, considerar la suplementación con vitaminas y otros nutrientes específicos que han demostrado ser beneficiosos para el sistema circulatorio. Las vitaminas del grupo B juegan un papel crucial en la mejora de la circulación sanguínea. Entre ellas, la vitamina B6, la vitamina B12 y el folato, vitamina B9, son especialmente importantes. Estas vitaminas ayudan a mantener los niveles adecuados de homocisteína en el cuerpo, un aminoácido que, en niveles elevados, puede dañar las arterias y promover la formación de coágulos sanguíneos. La reducción de los niveles de homocisteína a través de la ingesta adecuada de estas vitaminas puede ayudar a prevenir problemas cardiovasculares. La vitamina B6, también conocida como piridoxina, se encuentra en alimentos como el pollo, el pescado, las patatas y las frutas no cítricas. La vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, como la carne, los huevos y los lácteos, por lo que los vegetarianos y veganos pueden necesitar suplementos para evitar deficiencias. El folato se encuentra en verduras de hoja verde, legumbres y frutas cítricas. Otra vitamina importante para la circulación es la vitamina C, que es un potente antioxidante que ayuda a proteger las arterias del daño causado por los radicales libres. Además, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno, una proteína que mantiene la elasticidad de las arterias, permitiendo que se dilaten y contraigan adecuadamente. Una buena elasticidad arterial es crucial para una circulación eficiente. La vitamina C también mejora la absorción de hierro no hemo, que es vital para la producción de hemoglobina, la proteína en los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a través del cuerpo. Las fuentes ricas en vitamina C incluyen frutas cítricas, fresas, pimientos y brócoli. Si bien es fácil obtener suficiente vitamina C a través de la dieta, algunas personas optan por suplementos para asegurar una ingesta adecuada, especialmente durante los meses de invierno o en situaciones de mayor estrés oxidativo. La vitamina E también es fundamental para la salud circulatoria. Al igual que la vitamina C, la vitamina E actúa como antioxidante, protegiendo las células del daño oxidativo que puede comprometer la integridad de las arterias. Además, la vitamina E ayuda a prevenir la coagulación excesiva de la sangre, lo que reduce el riesgo de formación de coágulos que pueden bloquear las arterias y causar problemas como ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Las nueces, semillas, aceites vegetales y verduras de hoja verde son buenas fuentes de vitamina E. Las personas que tienen un mayor riesgo de enfermedades cardíacas o que tienen dificultades para obtener suficiente vitamina E a través de la dieta pueden beneficiarse de la suplementación. Además de las vitaminas, ciertos minerales son fundamentales para mejorar la circulación sanguínea. El magnesio es uno de los minerales más importantes para la salud cardiovascular. Ayuda a relajar los músculos de las arterias, lo que mejora el flujo sanguíneo y reduce la presión arterial. El magnesio también participa en la regulación de los latidos cardíacos y en la prevención de espasmos arteriales que pueden reducir el flujo de sangre. Las fuentes alimenticias de magnesio incluyen nueces, semillas, verduras de hoja verde, frijoles y granos enteros. En caso de deficiencia, los suplementos de magnesio pueden ser útiles, pero siempre deben tomarse bajo la supervisión de un médico, ya que un exceso de magnesio puede causar efectos secundarios adversos. Otro mineral esencial para la circulación es el hierro, que es necesario para la producción de hemoglobina. Sin suficiente hierro, el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos, lo que puede llevar a la anemia y a una circulación deficiente. La anemia puede causar fatiga, debilidad y dificultad para respirar, ya que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno.
El hierro se encuentra en dos formas en los alimentos, hemo y no hemo. El hierro hemo, que se absorbe más fácilmente, se encuentra en la carne roja, el pescado y las aves de corral. El hierro no hemo se encuentra en alimentos vegetales como legumbres, verduras de hoja verde y cereales fortificados. Las personas con deficiencia de hierro o con mayor necesidad de este mineral, como las mujeres embarazadas o las personas con menstruaciones abundantes, pueden necesitar suplementos de hierro para mantener niveles saludables. El zinc es otro mineral que juega un papel en la salud circulatoria. Aunque es más conocido por su papel en la función inmunológica, el zinc también es importante para la reparación de tejidos y la función enzimática. Ayuda a mantener las arterias en buen estado y puede reducir la inflamación, un factor que contribuye a la aterosclerosis. Las fuentes de zinc incluyen carne roja, mariscos, frijoles y nueces. En algunos casos, los suplementos de zinc pueden ser recomendables, especialmente para aquellos con dietas bajas en alimentos de origen animal. Los ácidos grasos omega-3 son grasas esenciales que han demostrado tener múltiples beneficios para la salud del corazón y la circulación. Estos ácidos grasos ayudan a reducir la inflamación, disminuyen los niveles de triglicéridos en la sangre y mejoran la función endotelial, que es la capa de células que recubre las arterias y regula el flujo sanguíneo. Los omega-3 también pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos y a reducir la presión arterial. Los pescados grasos como el salmón, la caballa y las sardinas son excelentes fuentes de omega-3. Para aquellos que no consumen pescado regularmente, los suplementos de aceite de pescado o de algas, una opción vegetariana, pueden ser una buena alternativa para asegurarse de obtener suficientes ácidos grasos omega-3. La coenzima Q10, CoQ10, es un compuesto similar a una vitamina que se encuentra en cada célula del cuerpo y es crucial para la producción de energía celular. También actúa como un potente antioxidante y juega un papel importante en la salud cardiovascular. La CoQ10 ayuda a mantener la función saludable del corazón y puede mejorar la función endotelial, lo que es esencial para una buena circulación. Las personas con enfermedades cardíacas, hipertensión o que toman medicamentos para reducir el colesterol, como las estatinas, a menudo tienen niveles bajos de CoQ10 y pueden beneficiarse de la suplementación. La CoQ10 se encuentra en pequeñas cantidades en alimentos como la carne de órganos, el pescado y los granos enteros, pero a menudo se necesita un suplemento para obtener una dosis terapéutica. El ginkgo biloba es una hierba que ha sido utilizada durante siglos en la medicina tradicional para mejorar la circulación. Se cree que el ginkgo biloba mejora el flujo sanguíneo al dilatar los vasos sanguíneos y reducir la viscosidad de la sangre, lo que facilita el transporte de oxígeno y nutrientes a las células. También puede tener efectos antioxidantes y antiinflamatorios, lo que puede ayudar a proteger las arterias del daño. Aunque se necesita más investigación para confirmar todos los beneficios del ginkgo biloba, muchos estudios han sugerido que puede ser útil para mejorar la circulación, especialmente en personas con problemas circulatorios como la claudicación intermitente o la enfermedad de Raynaud. Los suplementos de ginkgo biloba están ampliamente disponibles, pero deben tomarse con precaución, especialmente si se están tomando otros medicamentos que afectan la coagulación de la sangre. El ajo es otro suplemento natural que ha demostrado tener beneficios para la circulación. El ajo contiene compuestos sulfurados que pueden ayudar a reducir la presión arterial, mejorar la elasticidad arterial y disminuir la formación de placas en las arterias. También tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden proteger el sistema cardiovascular. El ajo puede ser consumido fresco, en polvo o en forma de suplemento. Aunque el ajo es seguro para la mayoría de las personas, puede interactuar con ciertos medicamentos, por lo que es importante consultar a un médico antes de comenzar la suplementación. Otro suplemento que ha ganado popularidad en los últimos años es la L-arginina, un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar y dilatar las arterias, mejorando así el flujo sanguíneo. La L-arginina,
puede ser especialmente beneficiosa para las personas con presión arterial alta o enfermedades arteriales, ya que el aumento de la producción de óxido nítrico puede ayudar a mejorar la función endotelial y reducir la rigidez arterial. La L-arginina se encuentra en alimentos ricos en proteínas, como carne, pescado, lácteos y nueces, pero a menudo se toma en forma de suplemento para obtener efectos más potentes. En conclusión, mantener una circulación sanguínea saludable es fundamental para el bienestar general y puede prevenir una serie de enfermedades cardiovasculares. Las vitaminas y suplementos como las del grupo B, la vitamina C, la vitamina E, el magnesio, el hierro, el zinc, los ácidos grasos omega-3, la coenzima Q10, el ginkgo biloba, el ajo y la L-arginina pueden desempeñar un papel importante en la mejora de la circulación y la salud cardiovascular. Sin embargo, es importante recordar que los suplementos no deben reemplazar una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable, sino que deben ser utilizados como una herramienta adicional bajo la supervisión de un profesional de la salud. Si te ha gustado el video, déjame un like. Comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.